El siguiente proceso de carácter científico-tecnológico es un claro ejemplo del método que se tiene que seguir a la hora de realizar una investigación científica, ya que cada paso es indispensable y se complementa uno con otro para la obtención de los resultados esperados. Es preciso fundamentar las teorías y los procesos científicos para ser aplicados en el desarrollo tecnológico, en tanto que las ciencias tienen como objeto de estudio la generación de principios, leyes y postulados para que en su aplicación permitan generar avances tecnológicos como contribución al desarrollo de la humanidad. Proceso de fundición en un molde metálico. El primer paso para iniciar este proceso es elegir un molde metálico o realizar el diseño del molde y elegir el tipo de material a utilizar, que en este caso es metálico, sin olvidar otros parámetros que involucran el inicio del proceso. El segundo paso es escoger la aleación, o sea, el metal en que se debe hacer la pieza. En este caso se hace con aluminio. La fundición del metal es el tercer paso, lo cual involucra escoger el tipo de horma en la que se funde en el recipiente y la cantidad de material para fundirlo, ya que si se vierte poco material puede quedar incompleta la figura, y si por el contrario se funde demasiado, corremos el riesgo de vaciar la sustancia. Ahora se procede a fundir el material. Este es el cuarto paso. Del mismo modo, se tiene que suministrar la temperatura suficiente al horno. El quinto paso será sacar el molde y desescoriar, que quiere decir quitar la basura o residuos que entran en la pieza. Consecutivamente, continuamos vaciando el material, permitiendo que fluya hasta llenar el molde. Una vez realizado el sexto paso, vaciar el material, seguimos al séptimo, que corresponde al desmoldeo, el cual se realiza cuando la pieza ya está sólida y fría para sacarla del molde. Después de seguir todos y cada uno de los pasos anteriores, nuestra última tarea será cortar y pulir las partes por donde entró el metal. Posteriormente se pasa a darle brillo. Así, podremos darnos cuenta que un proceso científico-tecnológico debe tener la suficiente rigurosidad y dedicación para poder alcanzar el fin. Haciendo la analogía con esta pieza y el desarrollo de un proyecto, podemos ver que si durante el proceso se presentan errores y uno de ellos es por mala fabricación del molde, tendremos que reevaluar lo que no funcionó para hacer los correctivos necesarios. Al igual que en un proceso investigativo, donde no se seleccionen los métodos y procedimientos apropiados.